Yo creo que voy a votar por López Obrador. Simplemente me parece que, a diferencia de cualquier candidato de cualquier partido, hablemos de Anaya y de Mir, pues solo salen a la calle cuando están en campaña. Y creo que López Obrador se la ha pasado en la calle todo el tiempo. Y eso es una ganancia. Okay. Creo que estar cerca de la gente, más allá de la retórica política, de las campañas, es muy importante. En la calle están, no en las encuestas, las verdaderas realidades donde se mide la economía de un país, porque es bien bonito decir, está bien la economía de un país cuando estás en una mesa, haciendo un restaurante bien chido, pero la realidad que mide, y tú la has visto porque estás en campaña, pues están viéndolo ahora. Mid también está conociendo el metro, está viendo los baches, o sea, por primera vez en su vida, imagínate qué emoción. Para él, así descubrir el metro, ¿no? Estar en la calle, y eso no se lo podemos negar a López Obrador. Ha estado ahí. O sea, el que uno decida votar por uno, pero tampoco quiere decir que uno le compre todas. Y yo coincido contigo en varios puntos con López Obrador. La corrupción no se va a quitar porque él llegue. Y menos llegando con la bola de rémoras que se le ha subido y las que ya traía desde antes, como René Bejarano y compañía. O sea, completamente de acuerdo. Pero no estoy dispuesto a que vuelva a ganar el PRI. Y con todo respeto, yo sé que eres una nueva generación, pero tampoco me sé que volver a gobernar el PAN. Te voy a está como pegar el PAN cuando estuviera. Sí, estuvo feliz. Y por eso. O sea, de veras, no, oye, tampoco es fácil. No, pero hay dos. Déjame decirte. Y hoy, por el solo hecho de que ya lo apoyan, ya les dice, estás perdonado. Ya no eres corrupto, bienvenido al bien. De hecho, o sea, el nieto del... Pero es un pragmático. O el yerno del... Pero está mal, pues. Me dijo que te está esperando. Se suponía... Oye, se suponía que era un tema de convicciones de él, pues.